Nos encontramos con Iker, presidente de Asebor. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Háblanos un poco del acto que acogéis hoy aquí. Bueno, pues desde Asebor venimos desde hace años realizando misiones tanto directas a países que importan nuestro vino como misiones inversas, como es este caso, donde nos traemos a los importadores aquí a nuestra región para que, bueno, pues conozcan nuestras bodegas y nuestro viñedo. Háblanos de las bodegas que participan en este proyecto. Bueno, pues hay unas 11 bodegas y de toda la zona, tanto de la zona de Burgos como Valladolid, y bueno, pues de diverso estilo, ¿no? Nosotros lo que buscamos al final también es aportar un poco de variedad a los importadores que vengan, ¿no? Asebor lleva un calendario en lo que llevamos de 2022 bastante completo, con muchísimas actuaciones. Háblanos un poco de las diferentes actividades que habéis realizado. Bueno, Asebor, obviamente, nuestra principal actividad realmente es la representación de las bodegas, tanto pues, en el Consejo Regulador como ante cualquier otro tipo de estamento oficial, ¿no? Bueno, pues tenemos representación en la Federación Española del Vino y bueno, pues queremos ser ese interlocutor con todas al final con todos los estamentos entre la bodega y pues la Junta, el Estado, etcétera. Habéis seguido proponiendo en este año tan especial tanto para Aranda como La Ribera, Ciudad Europea del Vino, 40 aniversario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y un año cargado de actividades ya después del COVID. Hemos vuelto un poco a la normalidad. Pues sí, gracias a Dios. Al final, bueno, Asebor viene implicándose desde su representación en el Consejo Regulador, obviamente, pero también directamente con el Ayuntamiento de Aranda, en el caso de Ciudad Europea del Vino, venimos apoyándoles desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque esto realmente es este año, pero debería haber sido hace 2 años y bueno, y ya en la anterior convocatoria que se presentó Aranda con una presentación muy buena, pues también estuvimos apoyándoles porque nos parece que es fundamental, ¿no? Al final Aranda de Duero es la capital de facto de la Ribera, o sea, al final es donde la gente viene, para, duerme, come y bebe. El mercado del vino en Japón está bastante desarrollado desde los años 70. Se importan una gran variedad de vinos, desde vinos blancos, como puede ser incluso en el caso de España, Rías Baixas, a vinos espumosos. Y también se pueden encontrar vinos de Ribera del Duero o con un perfil similar, con un bastante cuerpo, o incluso el extremo contrario, vinos de Pinot Noir, que son más ligeros. En general, el procedimiento de Ribera del Duero en Japón se dirigiría a un público que le gustan, por ejemplo, los vinos de Burdeos, que tiene un perfil muy similar, con la diferencia de que aquí pueden encontrar una mejor calidad-precio. El problema que tienen es justamente el nombre que tiene allí Burdeos, que Ribera del Duero no es todavía tan conocido y tienen que trabajar un poco más, pero calidad-precio la tienen y la potencia de los vinos es espectacular. Este viaje ha cambiado mucho la percepción que tengo de los vinos de Ribera del Duero. En un primer momento la imagen que teníamos eran de vinos con mucho cuerpo, con mucho alcohol y que son difíciles de maridar con la comida japonesa. Sin embargo, venir aquí y ver que hay productores que están yendo hacia un estilo mucho más elegante, mucho más ligero, pero conservando las características que han hecho a esta región famosa en primer lugar, nos ha hecho pensar que sí, que hay una oportunidad muy importante para los vinos de Ribera del Duero en Japón, pero que sería importantísimo y muy necesario hacer una mayor promoción en destino de estos vinos, ya sea con distribuidores o con consumidor final, para que puedan entenderlos mejor y explicarlos mejor.
Depende de la persona, pero una tendencia que hemos visto importante a raíz del COVID es que las ventas ya sean online o supermercados para tomar el vino en casa han aumentado. Anteriormente hubiéramos dicho que el canal Horeca es lo más importante, pero ahora el segmento de población que está comprando vinos para consumo interno en casa, con una cena o con amigos, ha crecido exponencialmente. Al principio, cuando fui yo, no había mucha presencia, pero poco a poco ha ido aumentando y la gente ya valora la calidad del vino. Especialmente Ribera del Duero, Rioja, Calatayud, Penedès, sí, en tiendas especializadas y especialmente en restaurantes. Sí, hay un aumento de lo ecológico, va más despacio que Europa, pero va aumentando cada día más. Si estás ahí, vendes. Con lo cual, si no estás, no vas a vender. La calidad del vino español es muy buena, con lo cual no creo que haya ningún problema para ahí. Yo creo que tendrían que ir más a largo plazo que no a corto plazo. El problema que tiene el español es que quiere vender mucho en poco tiempo, con lo cual lo que hay que crear es una imagen de marca, ir poco a poco y mirar más a largo plazo. Pero es algo personal, creo yo.